¿Y la silla? ¿Dónde dejé la silla, weón? Hola a todos. ¿Cómo están? Tengo que poner música, espérenme. No sé qué música poner. Midnight Greenhouse, creo que era la canción bonita. Sí, está. Ah, man. Qué buen día hace hoy, ¿no creen? Hoy estuve todo el pendejo día jugando Assassin's Creed Odyssey porque no había internet, weón. Maravilloso, ¿no? A ver, me voy a poner trucho. Trucho pucho. Y pues nada es. Y pues nada. A ver, ¿qué tengo para? A ver, vamos a hacer rápido todo. Voy a anunciar que estoy en tu hotel. Voy a anunciar que estoy en el server de las sopas. Y pues ahí, ¿no? ¿A quién era quien iba a matar? Mi garganta, matemos a mi garganta. Ahora hicimos por Twitter, que por cierto, ahora Twitter tiene un PNG muy mal recortado de Doge. Interesante, ¿no? Ya, supuestamente ya estoy. Listo, ya anuncié en Twitter. Que, por cierto, me toca cambiar el horario otra vez. Me toca cambiar el horario. Tengo que hacer eso, me da tanta pereza. Ay, hermano. Pero bueno, estamos aquí. 6 y 40, me demoré bastante. Pendejo internet de mierda. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a aprender esta vaina. Así que nos vemos al otro lado. ¡Wow! Aquí estamos. Vamos a leer esta mierda. Pi 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 p
Un milagro de Semana Santa, Smokey resucitado. ¡Resucité, weón! ¡Resucité! ¡Ay, weón! Men, mi internet es un asco. Bendita Semana Santa. La única semana en donde mi internet se va a la verga. Bendito el jugo de granadilla. Oh, me encanta. Ah, por cierto, bueno, Shogot, bienvenido. Siéntete a gusto. Espero que estés teniendo una increíble Semana Santa. Que la estés disfrutando, claramente. Porque, pues claro, si no estamos disfrutando la Semana Santa, no es una santidad. No sé qué mierda estoy hablando. Ay, weón. Destrozador de gargantas, exacto. Vine a destrozarme la garganta. Si se ve bien ahí, si se puede leer esa vaina. Lo voy a tener aquí. Se le dislocó el cerebro por falta de carne. No, men, carne me sobra. ¿Qué wea estoy hablando? A ver. Pipi. Alex, ya quiero ver la película. La gente está diciendo lo mismo que está ocurriendo. Ahí miren Twitter y dice que está ocurriendo lo mismo que ocurrió con la película del Sonic, man. Que la crítica le está dando bajas calificaciones. Que porque no le están entendiendo. Y que al público le está encantando. Carne me sobra, un esqueleto. Pues claro, men, yo solo soy un cráneo flotante, bro. Lo que está debajo de la túnica. Ay, no sabes qué es lo que tengo ahí dentro, ¿verdad? Los críticos son unos pendejos. En otras noticias, el agua moja. El agua moja. Men, me imaginé a March diciéndolo. Homero, el agua moja. Homero. A la verga, March, me estoy mojando. Pues claro, Homero, el agua moja, Homero. Bueno, pongamos el chat. Voy a poner este en pantalla completa, nuestro increíble y maravilloso Badfic. Lo voy a poner en pantalla completa para que se pueda leer mejor. Y yo los voy a leer desde mi querido teléfono. Iba a ir hoy, pero se llenaría mucho la gente, por lo tanto el viernes parece perfecto. Men, ve a un cine que tú sepas que no va a venir mucha gente. No hay cosa más satisfactoria que estar en un cine que no tiene mucha gente. Y esto es un bisturí. No sé por qué está en mi escritorio. Escúchenlo. Mis cines están todos reservados hasta al menos el domingo. Así que F para mí. ¡Uy, no! ¡Bro, no! ¡No, eso está terrible! Por eso yo prefiero. Por eso yo la verdad no me voy a lanzar de una a ver la película, sino voy a esperarme su tiempito. Porque, men, tengo un primo que quiere harto. Qué feo caso.
O sea, aún quedan algunos asientos, pero sentarme en las del frente para salir con el cuello todo tieso, no, gracias. Sí, pues sí. Nada, ¿saben qué? Últimamente me puse a pensar y dije, weón, como que, o sea, está bonito el hecho de que, puta, tengas ahí tú, vayas a cine. Sonic, ¿qué haces ahí, bro? Entonces, ¿dónde está la música? ¿Dónde está la música? Ah, bien, está en otra otra pestaña. Ahí está. Voy a cerrar esta ventana y voy a ponerlo aquí. Me gusta tenerlo todo en una sola. Ah, la música se fue. Hola, Sonic. Ahí está. Pero no es que... Pendejo Knuckles Chaotix tiene un muy buen soundtrack, verga. Me gusta mucho. Yo iré a verlo el próximo fin, es el único día que pueden mis hermanos. Lo bueno es que podrán ver la peli de Mario en Netflix para octubre, si no me equivoco. ¡Hasta octubre! Man. Bueno, sí, tienes que... Sí, tiene sentido. Y si está en Netflix, mejor, porque tengo Netflix, así que me sale mejor. Pero sí, vayan a verla al cine. No sé, desde la última vez que fui al cine, fui a ver al pibe hormiga, cuántos maníacos, güey. Y no estuvo tan bueno. O sea, no sé, tal vez ya de tanto estar en el PC, mis ojos se fueron a la mierda. Que por cierto, no encuentro mis lentes. Pero no sé, en el cine lo oscuro se veía más oscuro y casi no podía ver nada, en momentos oscuros en esa película, o sea que hay poca iluminación en la película, no podía ver nada en ese cine. Y no sé si es que mis ojos se fueron a la mierda, pero weón, terrible. Marvel la decayó mucho. Sí. Por eso, si tienen Disney Plus, mejor véanse todo lo que ahora saque Marvel ahí. Es preferible a ir al cine, la verdad. Pero pues, mi jefe es el que le gusta ver las películas de Marvel. Y pues yo quiero mucho a mi jefe, weón. Entonces, pues fuimos y vimos. Ay, man. Pero, sí, aún así. Bueno, Marvel está pasando por su época DC Comics. ¿Cómo así? ¿Sus películas son mierda? Ah, perdón. ¿Necesitan un Snyder verso? Antes de empezar a leer esa pendeja, espérense y barro un poquito la esta que... Yo no sé qué es lo que le pasa a mi habitación, que respiro respiro 2 segundos y ¡pum! Está sucia de nuevo. ¡Miren, hay trozos de cartón! Y aquí yo no tengo una Switch para jugar con cartón, weón. ¡Ah, conchita madre! Ahí está. Mucho mejor. Hola Luis, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Ahí ya todo va bien. Voy a barrer un poquito. Marvel está pasando por su época. ¿Cómo así época DC Comics? Ay, que me voy. Porque... Si de eso estoy seguro, es que el pendejo... no sé, ya las películas de Marvel no son tan... ¡Hola! Pinche Víctor, hola Víctor.
ya. Listo. Saludos, amigos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Ahí queriendo leer esta vaina. Listo. Ahora sí. Como manda. El internet ha vuelto. ¡Exacto! Hubiera iniciado a las 5, pero adivinen. Mi internet. Y siempre me ha pasado todos los años. Cuando trato de jugar, de streamear en Semana Santa, no hay internet. El internet se cae. Siempre se cae en internet en Semana Santa. Chinga tu madre, Tigo. Literal, en pocas palabras, chinga tu madre, Tigo. Pero bueno, sin más preámbulos, a leer. No me acuerdo qué habíamos visto en el capítulo anterior, así que vamos a continuar. Nota del autor. Pijos, paren de llamear la historia. Solo están celosos, así que jódanse y váyanse al infierno. Raven Colmillos por la ayuda. Bueno, teníamos desviación. ¿Qué? A continuación, así que fue a preguntar a la profesora Trevelry sobre las visiones. ¡Konichiwa a todo el mundo! ¡Correos dentro! El internet está festivo en esta semana, ¿no? Sí, bastante. De verdad, digo, puede venir y chuparme las bolas y dejarme las secas. No, mentiras, es que hay que ser bien respetuoso con estos temas, ¿no? Pero de verdad, digo, te hago la solicitud de la manera más respetuosa posible de que vengas, agarres de que utilices tu cavidad bucal para venir a lamerme mi espacio que se ubica debajo en mis inferiores, conocido como escroto. Konichiwa, todo el mundo, córranse adentro. Y la orgía continúa. Dijo la profesora sinistra en japonés. 1. Hace 2 segundos la has llamado Trevelry. No me jodas. 2. No lo has dicho una palabra. No, solo ha dicho una palabra en japonés. Me olió. Aquí quiso poner sonrió, pero puso smelt. Olió. Weón, esto fue escrito como diría Josué Girón. Agárralo bien, brother. ¿Josué Girón? ¿Es Irión o Girión? José Irión. Agárralo bien, brother. ¿Así suena? No sé. Me olió con su gótico pintalabios negro. Es la puta profesora más genial de la historia. Tiene el pelo largo, muerto, negro, con puntas rojo sangre y ojos rojos. ¿Tiene ojos en el pelo? Su madre es una vampiresa. Además, es mutad japonesa. Así que lo habla Itofo. ¿Qué? Ella y Eve Bloody Mary se llevan muy bien. Un momento, en la historia original Hermione y la profesora Trelawney no coincidían en nada. Es más, adivinación es la única asignatura que Hermione ha abandonado por considerarla una farsa. ¿No podías haber elegido peor? Es realmente joven para ser profesora. Yo llevaba un top negro de cuero con lazo rojo y un largo vestido negro gófico rajado. No es que yo sea un experto en moda, pero un top y un vestido juntos, ¿en serio? Irión, el de los Nintendos. ¡Ah, ya! PlayStation, whatever. Ya. ¡Ah, el cura loco! El cura anti-Nintendo. ¡Ah, ya! Entramos dentro de la clase negra con pastores de Emily. De Emily la Fuerte. Levanté mi mano. Llevaba un poco de pinta uñas negra con pentagramas rojos en ella. ¿Qué quieres, Ebony? Preguntó. ¡Ey, me encanta tu upinta uñas! ¿Dónde la has conseguido? ¿Hot Topic? Sí, contesté. Todos los pijos que no sabían que era Hot Topic me miraron raro.
No creo que sea por eso. Le enseñé el dedo de en medio. Estás en la mitad de la clase, pedazo de idiota. 500 puntos menos para Slytherin. Bueno, tengo que hablar contigo sobre algunas cosas. ¿Cuándo quieres acu... ¿Qué? ¿Cuándo quieres acurlo? Con la luz provocará epilepsia, una enfermedad, otra que es demonio. ¡Con la luz! No, ¿cómo era? ¿Cómo era el pendejo? ¡Los Nintendos! No, no, esperen. Ven que, esperen, si pongo algo de Joseidon me van a tumbar esto, ¿no? Porque tengo entendido que el conche su madre... Y la tierra prometida, ¿what? ¿Tiene copyright? Los Nintendos, Segas, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses descubrieron que... Weón, todo tiene copy, sus remixes tienen copy, ¿no? Ya sé cuál es el coche de su madre, pero... No, que se joda. Que se joda, men. No, en serio. Men... ¡Los Pokémones! ¡Con la luz provoca epilepsia! ¡Una enfermedad! ¡Otra que es demonio! Bueno, los predicadores son las cosas más pendejas del mundo y lo que me sorprende es que solo pinches doñas son las que le ponen cuidado. Solo viejas. Viejas que son... ¡Ay, por Dios! ¿Qué va a hacer Diosito con estos Pokémones? Te dan ira, o sea, men, chale, Josué, hiciste algo imperdonable, me hiciste que fuera atero. ¿En serio? Men, legítimamente, a mí solo, creo que lo más, o bueno, yo no sé si fue que mis papás me dieron mucha libertad en cuanto a eso, pero si algo yo tenía bien entendido es que South Park estaba prohibido. South Park está prohibido en el... estaba prohibido en la casa. Cuando yo era pequeño. ¿Por qué? Pues porque decían groserías. ¿Y cómo es posible que el niño aprenda groserías, weón? No es cierto. Ah, perdón. Perdón, Víctor. ¿Cómo es posible que el niño esté aprendiendo groserías con esos muñecos feos? Y yo como que... Pero es que está chistoso, mis amigos también lo están viendo. ¿Por qué no puedo verlo yo? Y... Ay, hermano. Qué rabia, honestamente, qué rabia. Pero bueno. Ble, 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 ble. ¿Qué tal hora? ¿Qué tal hora? Preguntó. ¿Estás dando una clase, recuerdas? ¡Vale! Así, pero duro. ¡Vale! Dije. ¡Vale! ¿Clase? Podéis puto marcharos todos. Pero si acabas de empezar. Dijo la profesora Trevor y dejó que todos se marcharan. Excepto tú, Britney. Señaló Britney y algunos otros pijos. Como puedes señalar a varias personas al mismo tiempo. Por favor, haced el exorcismo. ¿Lo entiendes? Uno de la página 3. ¿Qué? Hagamos un pequeño aparte para hablar de Britney. No sabemos exactamente quién es Britney, pero lleva apareciendo en la historia desde el principio. Parece que es una pija. No es como si aprendieras groserías cuando tu familia lo dice casualmente o se le sale de la boca. No, men, me acuerdo que una vez yo era chiquito. O sea, men, a mí me dieron con el cinturón por decir estúpido. ¿Y por qué? Porque lo aprendí de Billy Mandy. Yo decía, no. Había repetido algo que vi en un comercial que era puro hueso en la ducha diciendo, mocoso tarado y estúpido. Ay, no quiero.
¡Ay, quiero jugar Guerra de Mocos! Niño estúpido. Y yo lo repetí. Porque, pues, Billy Mandy a mí me gusta como... Me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho las sombrías aventuras de Billy Mandy. Era casi gran parte de lo que veía en Cartoon Network. Repetí ese pendejo comercial y por eso me gané el cinturón. Que porque uno no tiene que decir groserías, men. Luego, 2 días después, mi papá está en llamada, hablando por celular. De esos Motorolas viejitos de los 2000, o sea, merecido XD. ¡Silencio! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo me usé? ¿Cómo os? ¿Por qué me clanqueas, Luis? ¿Es en serio? ¿De verdad era necesario que me clanqueases? Pero, sí, o sea... En plan, llegué y mi papá estaba hablando ahí por teléfono, por celular con un amigo, al parecer, y le decía, ay, usted sí es cero, marica, con esa vaina. Y yo como que, oye, y yo le decía, no puedes decir las groserías son malas, tú me dijiste. Y él como que, pero no cuando uno está hablando con los amigos. Otra cosa es que usted hablando en su casa y otra cosa es usted hablando con sus amigos. Pero estás hablando en la casa. Me mandaron a mi habitación. Me mandaron a mi cuarto. Mandó a mi cuarto. Porque le gané con hechos. Con hechos. Pero pues eso. Y además no los culpo, soy el mayor, así que ustedes saben, el primer hijo. Básicamente, cuidadito con andar evangelizando a mis padres, ¿eh? Es mocky. ¿Cómo vas a clanquearme así de repente, Luis? Sí, lo haría otra vez, justo ahora. Men, es que con hechos y lógica, güey, le dije. Me regañan por decir groserías, pero ustedes dicen groserías. A ver. O como esa vez que a mí, que creo que me fue, saqué una mala nota a final de grado en el colegio. Y creo que es una de los... ¿Se han visto la imagen esa en donde Tom mete una escopeta en el agujero ese de ratón de Jerry, pero atraviesa la pared y se le apunta en la cabeza así sonriendo? Que mis padres me dijeron, ah, sí, pues no vas a poder ver más caricaturas, ya no vas a poder ver Cartoon Network, ni Disney Channel, ni Jetix, nada de eso, no más. Y yo, pues, ah, sí, pues puedo ver novelas con creo que estaba hablando con mi papá. Ah, sí, yo le dije chiquito. Ah, sí, pues yo voy a ver las novelas con mi mamá. Ah, entonces tampoco puedes ver novelas y yo. ¡No! Y luego obtuve un PlayStation 2 y me calmé bastante. Porque como tenía mis juegos ahí tranquilito, pues como tenía, podía jugar el Crash of the Titans todo el tiempo, pues no me quejaba. Amén. Luego cuando obtuvimos un portátil, que era un Toshiba, esos chiquitos que dices, puta, qué pequeños. Y pues ya estaba jugó porque pues mi hermanito, que lo quiero mucho, el coche de su madre, yo quería ver al Official Revenge, que puta, ese youtuber fue mi pendeja infancia. El coche de su madre, entonces yo, que como un buen hermano mayor, puse a hacer... Envié a mi hermano por el portátil, porque mis papás ya se conocían que yo me llevaba el computador a veces para poner, para,
para ver mis videos y acapararlo, en pocas palabras. Entonces, para que no me estuviera pegado al computador todo el tiempo porque, oh, eso es malo. Y pues la única televisión que había en ese entonces estaba en la... ¡Au! ¡Alphonse! Gracias por pasarte, pero no me clanquees para avisar que llegaste, bro. Pero... ¡Oli! ¡Hola! ¿No sabes que me duele mucho la espalda con constante dolor? ¡Oblígame! ¿Te obligo? ¿Quieres que te obligue, hijo de la mar? No, mentira. Pero, bueno, en fin. Y pues, men, listo, teníamos internet, pero, men, casi todo lo que teníamos estaba en la habitación de mis papás. O sea, ahí es donde estaba el televisor. Entonces, ahí era donde ibas si querías ver televisión. Ahí ibas si es que tú querías jugar en el Wii. Porque, pues, mi Nintendo Wii, todo bonito, todo hermoso, ahí lo tenía. Entonces, ahí fue cuando encontré... No, mentiras. Entonces ahí casi estaba todo. Y pues ahí tenían el portátil, porque al parecer... Porque mi mamá tenía que trabajar en ese pequeño portátil. Entonces, en ese pequeño laptop. Entonces, ¿yo qué hago? Como buen hermano mayor, obligarle a mi hermano menor a hacerlo. Entonces, le dije, listo. Sí, entonces le dije, ¿quieres ver a Revenge? Porque estábamos viéndonos la serie que él estaba teniendo en ese entonces de Kirby Return to Dreamland. Entonces, como que ya había sacado un nuevo capítulo, entonces queríamos ver el nuevo capítulo de Kirby Return to Dreamland. Entonces fuimos, entonces yo lo envié. Y le dije, mira, lo que tienes que hacer es gatear porque, o sea, entrabas por la puerta y ahí estaba la cama y ellos estaban durmiendo. Entonces tocaba entrar por la puerta, rodear toda la cama y llegar a la mesa de noche que estaba al otro lado de la cama, en la habitación. Y ahí estaba el portátil. Entonces, me costó bastante convencerlo. Y al final sí lo convencí. Y fue. Y cuando agarró el computador y lo tenía en las manos, no supo qué hacer. Y mis papás se despertaron. Ambos se despertaron y miraron, ¿qué están haciendo? Y yo me asomo por la puerta y me dicen, ¿qué están haciendo? Y Nicole, y mi, digo, y mi hermano me voltea a mirar y me dice, ¡no puedo hacerlo! Y yo como, ¡qué chucha! ¡Chucha, mis planes fueron! ¡Arruinaron mis... ¡Se arruinaron mis planes! Porque de verdad sí quería ver al Revenge. Sus videos me gustaban harto. ¡Ah, men! ¡Qué bonitos tiempos! Todo era más tranquilo. En fin. Bueno, ya me emocioné mucho contando anécdotas. A ver, no sabemos exactamente quién es Britney, pero lleva apareciendo en la historia desde el principio. Parece que es una pija, una fresa, una gomela, y que Enovi la odia por algún motivo. Así que me pregunto, ¿quién es la tal Britney en el mundo real? ¿Por qué está Tara tan enfadada con ella? ¿Tiene algo que ver con aquella Britney que le enseñó japonés? No lo sé. Ok, estoy teniendo montones de visiones. Solo has tenido una. Dije con voz preocupada. Estoy tan preocupada que Draco... ¡Oh, yo soy... El hermano Smokio, ayuda, jefecita, Smokio. ¿Por qué? No. No, o sea, mi hermano estaba ahí en plan... Me miró y como que... O sea, se puso triste porque no pudo conseguir el portátil. ¿Sí o no? ¡Sí! No me mire así, que es verdad, usted estaba muy chiquito, tenía como, ¿qué? ¿4 años? 4 o 5 años, weón. Vino a mirarme feo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el George?
Yo y los góticos cuando vestimos un largo vestido negro con listones rosas y encaje de seda morado con un logo de My Chemical Romance, con guantes de cuero sin dedos y estoperoles cuadrados en los nudillos, con medias a rayas blancas y moradas, con unas botas militares brillantes con agujetas rosas picantes con acetatos morados. ¡Oh! ¡Huevo! Bro. Faken, esa me dolió. Me bajaste de la silla, bro. Mi hermano. No. Sigue vivo. Para. ¿Qué no ves que me la... Felicidades. Felicidades, Faken. Lo golpeaste tan fuerte luego que la sendo descripción del vestido del George. Ay, men. No quiero asustarte, pero es posible, solo posible que Faken sí quiera matarte. Normalmente hay mucha gente que me quiere matar. Codensa. Narcotraficantes. ¿Quién más? Sigo yo. ¡No, Luis, no! ¡No, no, no, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! Faken, ¿yo matarlo cuando quería hacer un directo? ¿Cuándo quería hacer un directo? Oye, no lo sé. ¡Ah, un poco de puta! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, Faken, para! ¡Ya, Luis! ¡No le ayudes! ¡Oh, sí, claqueó! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Paren! ¡Duele! ¡Dejen de claquearme! ¡Eso duele! ¡Oh, conche de madre! ¡Mi espalda! ¡Ah, mi espalda! Me la acomodo. Me la voy a acomodar. ¡Ah, mucho mejor! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! Ya. Mejor. Ya mejor. Prosiguiendo. Vale, estoy teniendo... Bueno, ella me dio una bola de cristal negro para encerrarlo. Lo mira. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Preguntó. A todo esto no tenía mucho más sentido que te preguntase qué has visto en esas visiones y te ayudase a interpretarlas en lugar de... Bueno, lo que quiera, ¿qué estás haciendo? Dije que vi una calavera gótica negra y un pentagrama. Lo dije, pero no lo vi. De pronto alguien llamó a la puerta. Mire, era Draco. Estaba realmente sexy llevando una faceta. ¿Qué? De cuero negro, una camiseta negra gótica de Linkin Park y zapatos negros de congreso. ¿Zapatos negros de congreso? ¿Qué? Vale, puedes marcharte ahora. Nos vemos, coño. Uno, ¿por qué no habías avanzado nada con el tema de las misiones? Draco puede esperar. Dos, no creo que esa sea una forma muy adecuada de referirte a una alumna, dijo la profesora Sinister. ¡Adiós, perra! Dije ondulando. 1000 puntos menos para Slytherin. ¡Congresistas! ¡No! ¡Aléjense, congresistas! ¡Aléjense, congresistas! ¡Aléjense de mi dinero! ¡Métanse sus leyes por el orto! ¡Yo me voy a la mierda! ¡Métanse sus leyes por el orto! ¿Qué la verga esto tiene? ¡Ay!
También rompí mi caja de jugo. En fin. Fui con Draco y Vampiro. Estaba sentado a su lado. Ambos seguimos a Draco juntos y yo estaba muy excitada. No me cuentes más, mierda. Capítulo 25. Men, ya que lo pienso, ¿cuánto falta? 25, nos falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nos faltan 18 capítulos, vean. ¡Oh! Capítulo 25. Notas del autor. Paren de llamar, vale, si no, entonces lo contaría Justin. ¿Quién chuchas Justin? Pa' que pegue. Y sludure a todos los nerds pa' que pongo un virtus en un ordenador. ¡Judos! Raven Colmillos, por la ayuda. Bueno, ¿y si hacemos una colecta? ¿Qué les parece? ¿Y si hacemos una colecta para conseguir, para pagarle clases de ortografía a Raven? No, a Raven, a la autora, ¿cómo es que se llama? Una de la... para la... ¿Ebony? Sí, Ebony Darkness, algo así. Estaba muy excitada. Seguía a Draco preguntándome si íbamos a tener sexo otra vez. Fuimos fuera y entonces subimos al coche negro de Draco. La cosa promete, no vi. Pero, ¿dónde dejaron a Vampiro? Estaba con ustedes hace un momento. ¡Ebony! ¿Qué coño ha dicho la profesora Trevolri? Susurró Draco, poniendo sus góticas manos bluncas con pinta uñas nebro. Literalmente, literalmente nebro. En las mías. Ha dicho que me dirá qué significado las visiones. ¿Qué significado las visiones mañana? Eso es mentira, no ha dicho nada de eso. Ni siquiera le has explicado cómo son tus visiones. Gruñí con una voz sexy. Sacó un paquete de heroína y lo clavó. No comprendo sus barbáricas costumbres. Y me dio para que me esnufase. Empezó a volar el coche dentro de un árbol. Tara. Eso, Tara. Para ella un diccionario es solo un libro más. Ay, weón. Empezó a volar el coche dentro de un árbol. Fuimos hasta arriba. Draco puso un poco de My Chemical Romance. Y todas las cosas que tú nunca jamás me contaste. Y todas las sonrisas que nunca van a hechizarme. Cantó la sexy voz de Gerard. Empezamos a cuitarnos la ropa el uno al otro fervorosamente. Me quitó mi tanga negro y mi barra negra de cuero. ¿Qué? Weón, ¿qué es una barra negra de cueros? ¿Se usa? ¿Eso es un pedazo de ropa? Ah, brasier negro de cuero. Probablemente. Era lo que decía. Bar, bra. Ay, hermano. ¿Qué? Le quité sus calzoncillos negros. Entonces puso su palpituante. Ya sabes qué, en mi herramienta. Su palpitante ya en su herramienta, weón. Men, o sea, hay muchas maneras de referirse a la vagina, ¿no? Vagina, la panocha, la cuca. La segunda boca, creo que algunos le dicen, no estoy seguro. El tercer ojo. La panocha. Pero vienes tú y me dices que... herramienta. Weón. O sea, eres hija... ¿Tus padres son vampiros? ¿Vampiros dueños de una ferretería o qué? Amén. Oh, my fucking God, Draco. ¡Draco! Grité teniendo un orgismo.
Orgismo. Orgismo, weón. Empezamos a besarnos con lengua pasivamente. De pronto, me quedé dormida. No me extraña si no estaba, si se estaban besando pasivamente. Empecé a tener un sueño. En él, un tío negro estaba disparando a dos hombres góficos con largo pelo negro. Yo cuando orgismo. Orgismo, weón. Orgismo, orgasmo orco. ¿Tiene sentido? No, por favor. No, espera, ¿qué? Sí. Dos hombres góticos con el pelo negro. ¡No, por favor, no nos putos mates! ¡No, por favor, no nos puto mates! Grité con una voz asustada. ¡Ebony, qué te pasa! Preguntó Draco mientras me despertaba abriendo mis ojos azul glacial. ¿Te abrió los ojos él? ¿Qué mierda? Empecé a llorar y lágrimas de sangre empezaron a caer por mi cara. Le pedí a Draco que llamase a vampiro. ¿Para qué o qué? Comparte si eres un verdadero orgista. ¡No! Oh, weón. Lo hizo. Empecé a llorar y lágrimas de sangre empezaron a caer por mi cara. Le pedí a Draco que llamase a vampiro. ¿Para qué o qué? Lo hizo con su móvil nero de Linkin Park. Pero lo peor era que la GNT a la que habían disparado en el sueño eran... ¿Quiénes? Dímelo ya, maldito sea. ¡Lucian y Sirius! ¿Quién? El negro asesino. ¡Negro! Un negro atacó a mi familia. Capítulo 26. La asesina de negro... ¡No! Voy a matar unos negros. ¡Es racista! ¡Ay! ¡Ay, hermano! ¡Au! Ok, eso estuvo bien timeado. Pero no lo vuelvas a hacer. Me lastimó la espalda. ¿Pero te das cuenta que me lastimas, bro? Me duele. A ver. ¡Fresas de mierda! ¡Dejen de llamear la histria, ¿vale? Si no te gusta la historia, entonces que te den, jodido fresa. ¿Apustáis? Un tui siendo racist. Un tui siendo racista, ¿vale? ¿Qué? Unos pocos minutos después, vampiro corrió pa un árbol. Yo llevaba un Jackson negro de cuero. ¿Me estás diciendo que llevas la piel de un hombre negro llamado Jackson encima? ¿Un hombre negro llamado Jackson? Pantalones de cuero negro y una camiseta de Good Charlotte. Me gusta que Tarano tiene una cuenta que muchos de sus capítulos empiezan donde termina el anterior. Como en este caso, así que describe la ropa de Novion que contradiga lo que en tiempo de historia llevaba puesto hace 5 minutos. ¿Y esa motherfucker Randy Jackson reference? ¡No! ¡Se puso el cuerpo de Randy Jackson! Eso trae a las nenas. ¡Ah, weón! ¡Hola, vampiro! Dije flirteantemente mientras empezaba a sollozar. O flirteas o lloras, pero las dos cosas no. Draco me abrazó sexymente. Espera, ¿has flirteado a... ¿Le has tirado los perros a Harry delante de Draco? ¿Qué serás, perro? ¡Oh, no! Está llevando piel de... Por motivos de seguridad, esta cuenta ha sido bloqueada por incitar al lenguaje de odio. ¿De qué hablas? Se puso la piel de un negro. Oh, hermano. Pum, pam, 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 pam.
intentando consolarme, empecé a llorar lágrimas de sangre y entonces les conté lo que había pasado. ¡Oh, joder! Ah, no, es... ¡Oh, joder! Gritó Vampiro enfadadamente. Empezó a llorar a cuatro, a llorar tristemente. ¿Qué verga hace un cuatro ahí? ¡Qué jodido gilipollas hizo eso! No lo sé, dije. Ahora vámonos, tenemos que contárselo a Dumbledore. O sea que cuando se viste de negro es un poser, pero cuando le necesitáis bien que vais corriendo a buscarle. Corrimos fuera del árbol. ¿Se dejaron el auto ahí? Y dentro del castillo, Dumbledore estaba sentado en su oficina. Hay que contárselo. Hay que contárselo a tu mamá, Kiko. Acúsalo con tu mamá, Kiko. ¿Quién dice eso? ¡Mi señor! Ah. Mi señor... Ah, lo hizo Vampiro, weón. No, dijo Draco. Dijo Draco. ¿Por qué Draco? Weón, o sea... Es difícil saber qué persona está hablando con estas oraciones. A ver. ¡Mi señor! ¿Y ese trato medieval? ¡Nuestros padres han sido disparados! En realidad, Sirius es el padrino de Harry, dijo Draco mientras le azotamos algunas lágrimas en su blanca cara. ¡Enobi está teniendo una visión en un saeño! ¡Saeño! Dumbledore empezó a cacourear. ¿Y cómo esperas que sepa que Enobi no es divisiva? ¿Qué? Fulminé a Dumbledore. ¡Mira, hijo de puta! Saeño, papi. ¡Saeño, papi, saeño! ¡Ah, oh, güey! ¡Mira, hijo de puta! Dijo él enfadadamente mientras Dumbledore jadeaba. Versus está su ofura de creer sonaje. ¿Sabes que no soy...? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es la vieja! ¡Ay, de por Dios! ¡Mira, hijo de puta! Dijo él enfadadamente mientras Dumbledore jadeaba. Versus, ¿ves esta su ofura de creer sonaje? ¿Sabes que no soy decisiva ni consistente? Ahora envía alguna jodida gente ahí fuera para buscar a Sirius y Lucian Ponto. Estás expulsada y por cierto, ¿a qué ha venido ese él? Vale, dijo con una voz íntima. ¿Dónde están? Luché sobre ello, entonces todo de pronto... ¡Longdres! 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 Le dije que calle, se fue y llamó a alguna gente e hizo algunas cosas. Bueno, está bien a saberlo. Después de algunos mis tuznos, volvió y dijo, gente, nos vamos a buscarles. Después de un rato, alguien le llamó de nuevo. ¿Pero no se acababa de marchar? Dijo que habían sido encontrados. Draco, Vampiro y yo, todos nos fuimos a nuestras habitaciones juntos. Me fui con Draco a esperar a las enfermeras oficina. Acabas de decir que se fueron a sus habitaciones. Mientras Vampiro se fue a cortarse sus muñecas en su habitación. Pero Vampiro no es un vampiro de verdad, va a morir. Ay, bueno, ya queda. Longdres. Es como Londres, pero sus habitantes usan un vestido. Víctor. Oh, de por Dios. Oh, por Dios, Víctor. Víctor, ese chiste fue tan malo que requiero tu... Por favor, dame tu certificado de montacargas. Lo siento, el chiste fue tan malo que tengo que revocártelo, bro. Me fui con... Ah, ya.
Nos miramos el uno al otro a nuestros góticos deprimidos ojos. Entonces nos besamos. De pronto Sirius y Lucian se corrieron en nuestras camillas. ¡Oh, Dios mío! Y la profesora Sinister estaba detrás de ello. Estaba mirando. No, no, mi certificado de botacargas. Te lo mereces. Hiciste un chiste muy malo. Vale, tengo varias cosas que decir respecto al capítulo. 1. Enobi ha tenido una visión en la que un hombre negro disparaba a otros dos hombres. No vio nada más. ¿Me puede alguien explicar cómo sabía que estaban en Londres? Y lo que es más, ¿cómo conocía la calle exacta? 2. Cuando dice en qué ciudad y calle tiene que buscar, Enobi da a entender que hace un esfuerzo por visualizarlas. ¿Quiere eso decir que puede forzar sus visiones? ¿Cómo ha aprendido a controlarlas? Y pregunto más, aunque pudiese forzar una visión, ¿es capaz de decir qué ver? 3. En su visión, Enobi veía cómo esos dos hombres eran disparados. Sin embargo, los ha encontrado sin un rasguño y parece que no han capturado al hombre negro. Ni lo mencionan, de hecho. Long Dress versus Shortiscan. Ahí está. 4. ¿Qué causa exactamente las visiones de Enobi? Puede que... ¡Ah! ¡Hola, Smokio! ¡Ey, Moxila! Hace tiempo que no te veo por aquí. ¡Saludos, bro! ¿Qué exactamente causa las visiones de Enobi? Porque en los libros queda muy claro que un verdadero adivino puede hacer profecías. Que no es lo mismo que tener una visión. Y Harry en realidad no tiene visiones, sino que comparte ciertos pensamientos con Voldemort. 5. ¿Me puede alguien explicar qué verga estaban haciendo Sirius Black y Lucius Malfoy juntos sin intentar arrancarse la cabeza el uno al otro? Porque eso es lo más inverosímil del asunto. Simplemente eran gays, yo qué sé. No miro mucho Twitch XD y no tenía datos. Oh, bro. Nah, descuida. Siéntete a gusto, bro. Ahí tengo una silla. ¿Puedes sentarte ahí? Oh, olvídalo, es la pala de cuerpo. Nada, es bro. Perdón, perdón, estoy idiota. Capítulo 27, el toque de la muerte. Resulta que este capítulo tiene título propio y como la última vez no tiene nada que ver con lo que pasa en él, se llama Los vampiros nunca te harán daño. Nota del autor: subs que no import una merda lo que usotros pijos penséis de mí. Así que purad de llamear la historia, perras, colmillos para Raven por u amor y deportet. Te quiero chuca a su que un bulloy actualizar, lol. Pero si estás actualizando, ¿qué dices? Estuve realmente deprimida y me he cortado mus eñecas. Tuve que ir para el hospital Raven Mulas Chuca. ¿De qué trata lo que estás viendo? A ver, My Immortal es un badfic. Es uno de los fanfics reconocidos en gran parte del internet por ser uno de los. Fanfics peor escritos. Lo viste ahí. Esta es una versión traducida por Edelweiss von Doom. Que es una tipa que le gusta traducir badfics para las risas. E inclusive ahí ella pone sus propias notas, que son las que están subrayadas en negrilla. ¿Y qué es? Es básicamente, agarras el mundo de Harry Potter, los personajes de Harry Potter, pero metes un self-insert gótico. Un self-insert gótico y haces que varios personajes sean góticos. Te la pasas describiendo bastante sus vestimentas góticas. Y tratas de poner algo como que la prota barra self-insert de la autora es la salvadora del mundo, pero no quiere porque eso es gótica y se va a cortar las venas y ya. Algo así. Y que al parecer, y que es, le gusta tirarle los perros a Harry Potter, que no se llama Harry Potter, sino se llama vampiro. Y al Draco Malfoy, que solo le dicen Draco, y que probablemente tienen una relación.
Y culean, pero no culean, pero lo cuquean. XD, genial, andaba jugando Clone Hero, alto lore tiene este fanfic. Tiene, mira, es muy... No tiene para nada continuidad y es muy difícil tratar de recapitular esto estilo Dragon Ball. Estilo Dragon Ball, weón. En el capítulo anterior de My Immortal. Ven, en serio, es una mamá. Clone Hero. ¡Ah! El Guitar Hero de PC, men. Ay, ese es muy god. No sé cómo lo descargué y lo jugué, pero no supe cómo meterle canciones, así que jaja, me jodí. Entonces lo desinstalé. Pero bueno. Uy, men, leer esto es horrible. Todo el mundo en la habitación empezó a llorar felizmente. Los había salvado, tú no has hecho nada. Draco, Lucia, ¿te enseño cómo? Nada, descuida, bro. De todas formas, ahorita juego de música, ahorita le estoy dando es duro al ritmo. Pero es Monkey, solo escalar canciones a una carpeta. Es que no le supe, bro, no le supe. Pero eso ya fue hace tiempo, men, hace tiempo. Y pues ahorita no ando como que con ganas de jugar al Clone Hero, men. Ahorita lo que le tengo puras ganas es a Rhythm Heaven Fair. Que por cierto, nos vemos el viernes para jugar Rhythm Heaven Fair. Que está muy momotástico. Aunque como era Día de los Inocentes, pues jugué la versión cursiada. Pero ahora vamos a jugar la versión normal el viernes. A menos que quieren que juegue la versión cursiada, que está jodidamente cursiada. Y horrible. Pero bueno, ahí es decisión, ¿no? Draco, Lucian y Sirius ataron vampiro. Todos se corrieron para abrazarme. ¿Qué? La enfermera empezó a darles medicina. A ver si se les cura eso de correrse, porque sí. ¡Córrete dentro, Enobi! No, dijo la profesora Sinatra. ¡Es cantante! Ella llevaba un vestido gótico negro de cuero con un top de corset y sangre real de vampir en él. ¿Qué? Y unas utas botas platinos. Platino. Tengo que contarte la jodida perdición. ¿Qué perdición? ¿Qué dices? Encerré a Lucian Serifs. ¿Qué? Drake. ¿Quién es ese? Y vampiro, asintieron. ¿Drake? ¿Quién eres Drake? ¿Draco? Olí felizmente y fui a una habitación oscura. ¡Cuidado, Enobi! Había cambiado la profesora Sinister, sacó algunas cartas negras. ¿Qué has cambiado? ¿Qué dices? ¡Habla claro, pendeja! Es medio complicado, ahora tienes que primero elegir en opciones, escanear canciones, haciendo documentos, aparece la carpeta Songs y ahí tienes que arrastrar las canciones. Claro, pero en general sueles jalar los charts a la carpeta y darle a escanear. Ay, men, entonces he estado... Men, no le supe. Porque sus palabras no le supe al Clone Hero en su tiempo. Nah, pero... Tal vez un día estos le dé al Clone Hero, pero no prometo nada, men. En un día, en un jueves de lo que me salga de los huesos, men. No sé. Pam, 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 pam. Na. Olí felizmente y fue a una habitación oscura. Empezó a mirar dentro de una bola de crisol negro. ¿Qué? ¿Es una bola de crisol negro? No lo entiendo. ¿Y para qué sacó las cartas entonces? Dijo... ¡Tala! Uy, qué confusión más tonta. Si ese es el nombre de la autora. ¿Cómo ha podido pasar? Veo que se acercan tiempos oscuros. Dijo Mal. El primer paso es reconocerlo. Miró dentro de las bolas. ¿Ves? Debes volver atrás en el tiempo. Sacó un virador del tiempo como el que tenía Bloody Mary. Cuando Bloodmint estuvo en Hogwarts, antes de que se volviese poderoso, le rompieron el corazón. Imagina si pudiéramos hacer lo mismo con Rhythm in Heaven. Seb, ¿y si te encuentras otra carpeta Songs en los archivos? No pasas las canciones ahí. Lo hice por torpe y terminó crasheando la PC de mi amigo, pero no le pasó nada. Imagina si pudiéramos hacer lo mismo con Rhythm in Heaven. De hecho, sí hay. Es el Rhythm Studio, creo que se llama el programa.
Básicamente, agarra varios de los minijuegos. Creo que si no estoy mal, de Remigenfer Megamix y un poco de los de Wii. Ah, no, mentiras, de casi todos los Remigenfer, porque man, los Remigenfer son muy sencillos de emular. Es demasiado sencillo. Los agarra todos juntos y agarra todos los minijuegos para que tú los modifiques y crees tu propio nivel con música. Por eso es que si encuentras edits, varios edits, hay que en la antigüedad simplemente le quitabas el sonido al juego, la música al juego, que era obviamente difícil, y editabas al ritmo de eso, ¿sí? Pero ahora con Rhythm Studio es completamente personalizable esa pendejada. Bueno. Sacudí mi cabeza. Debes volver atrás en el tiempo y seducirle. Es el único modo. Si sigue siendo malvado, entonces debes matarlo. Claro, primero encariñate con él y luego mátalo. Y por cierto, menudas cosas le pide la profesora. Puedes venir a mi habitación mañana y puedes hacerlo. Si esta fuese una historia mejor, Enovi viajaría en el tiempo para seducir a Voldemort e impedir que se volviese malvado. Pero al final sería ella misma quien le rompe el corazón. Pero apuesto a que las cosas no van a ir por ahí. Vale, reacción normal de alguien a quien le acaban de asignar una misión amoral extremadamente importante. Dije tristemente, hicimos el pecado del toque de la muerte. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Salí fuera de nuevo tristemente. ¿Qué cojones ha pasado? Preguntaron Draco y Vampiro. Sé, ¿qué ha pasado? Preguntaron Darkness, Willow y Baldy Mary. Ni siquiera ella sabe quién es. No es Bloody Mary, es Baldy Mary. Le rompieron el culo. Digo, le rompieron el culazo. A que le diga, le rompieron el corazón. Ponle un sombrero. Luis, leí el link. ¿Cómo que un gorro de soy autista, weón? Luis, te voy a arrancar. Luis, te voy a matar, Luis. Y está en Comic Sans. Ay, por Dios, no. VTuber. Sombrero. Sé pacientes, tengo autismo. Me fui por un segundo, ¿qué pasó? Nada, me canjearon la recompensa y ahora tengo una gorra de soy autista. ¿Por qué? ¡Soy autista! Un gorro de ser autista usa para ser autista. Justo ahora estoy bien autista. Me lleva. Estuve a punto de contárselo, pero todos estaban allí. Estaban celebrando que Lucian y Sirius habían sido encontrados. Todo el mundo estaba orgulloso de mí, pero solo quería hablar con Draco. Estaba cuoreando mi nombre. Se te está empezando a ir de las manos. Y algunos reporteros estaban allí intentando entrevistar a Dumbledore. Pusieron una pancarta. Muchos jodidos pijos estaban allí obviamente intentando suer bigóficos llevando el símbolo de Him en sus manos. A pesar de que realmente no habían oído hablar de él. ¿Y entonces cómo demonios conocen el símbolo? Incluso Mr. Morris parecía feliz. Sí, tiene pinta de que la vida de esos dos le importa muchísimo. Una tartanera y roja había sido sacada. Krabbe y Goyle prepararon algunos fuegos artificiales. Teniendo en cuenta cómo acabaron Krabbe y Goyle en los libros, esto es peligroso. Con forma de calaveras de los sabios magos Weasley. ¿El qué? El Ultrasmoquio pasó a Autismoquio. ¡No! Oh, vaya, y ahora, ¿cuáles son tus stats? ¿Stats? ¿Qué? ¿Huh?
¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Me puse mi coca de invisibilidad. Que yo sepa, era de Harry hace unos capítulos. Con vampiro y Draco nos escabullimos fuera juntos. Ha escrito sport, deporte, cuando la palabra que buscaba era support, apoyo. Aquí quería poner and y, pero se le ha ido a bond, atar. En esta ocasión intentaba escribir looked, miré, y en su lugar ha puesto locked, cerré. Es la segunda vez que cae en esto, smelled, olió y smiled, sonrió. Coke, cocaína, no es lo mismo que cloak, capa. Ah, muy bien. Nota del autor. Capítulo 28, larga y próspera. Nota del autor. Dejad de glamear la historia. Sue un horror cuando el profesor Arrelory. ¿Quién? Dijo eso, ¿vale? ¿El qué? Idos el puto inferno, apustáis. Colmillos pa' Philly. Raven, esta no eres tú. Por la ayuda, Raven, diviértete con Kiwi. ¿El pájaro o la fruta? Nos metimos en una habitación nera. Las paredes estaban neras con retratos de bandas góticas, con My Chemical Romance, Good Charlotte y Marilyn Manson, todo sobre ellas. Una... Perdón, me acaba de salir un logro de eso. Qué chucha. Nos metimos... Un gran ataúd negro estaba en el centro. Terciopulo. Terciopulo, güey. Men, terciopulo suena a enfermedad venérea, la verdad. Terciopulo rojo delineaba la caja negra. Había tres sillas hechas de huesos con calaveras reales en... Creo que esta es la descripción más exhaustiva que ha hecho de algo que no sea ropa en lo que llevamos de la historia, pero... ¿Alguien me sabría decir dónde están y para qué? No es el tipo de habitación que uno espera encontrar en una escuela. Llevaba una barra negra de corset. ¿Un qué? Un bra, un brasier. Con... Eso es música de pizza ta... ¿Qué hongo? ¿Cómo les va? ¡Bien, Agrena! Un gusto tenerte aquí, brother. No sé, estaba escuchando... ¿Saben qué? Escuchamos música de Desplatonto, weón. Del weón. ¿Tiene copy? No tiene copy, bien. Escuchemos música del weón. Porque no quiero poner la música de Pizza Tower para leer esta cosa. Eso sería insultar a Pizza Tower, weón. Pizza Tower ha invadido el stream. No voy a poner música de Pizza Tower. Porque esto sería insultarlo con este horrible coso. Chuchuchuchu. Llevaba una barra negra de corset. ¿Un qué? Smokio, tuviste la opción de producción automática activada, ¿verdad? Sí, la tenía. Pongamos música. La youtuber de 40 años que me quiere meter a la cárcel. A ver, una música bonita. Ahí está. Pongamos música del pongamos el cibergrind. La versión de 30 minutos del cibergrindeo. Porque... ¡Ah! Oh, Ultra Kill God. Smoke. En fin. Con cosas púrpuras en ella, medias de rejillas succionadoras, ¿qué? Y una tanga negro debajo. Me senté en una de las sillas dispersamente. ¿Cómo se hace eso? Lo mismo hicieron Draco y Vampiro. ¿Estás bien? Preguntó Vampiro, poniendo su mano toda de bastardo en la mía. ¿Qué? Llevaba pintauñas negro, yo llevaba pintauñas negro con cruces rojas sobre él. ¿Otra vez cruces? Eso creo. Sí, eso creo, dije tristemente. Draco también puso su mano en la... ¿Qué fue ese sonido? Ok.
Draco también posó su mano en la mía sexymente. Sonreí tristemente con mi pintalabios Nero. Normalmente uno sonríe con los labios. El problema es... tengo que seducir a Volxemort. Tengo que volver a Truz en tiempo. Men, cuando en tu historia tienes que involucrar viajes en el tiempo, sabes que algo está mal. Draco empezó a llorar tristemente. Vampiro le abrazó. Tranquila, Enovi, yo haré que se sienta mejor. Está bien, Enovi, dijo finalmente. ¿Pero qué pasa conmigo? ¡No vamos a romper, Onafa! ¿No estás...? ¿Qué? ¿Si está qué? ¿Qué pasa? ¡Claro que no, Jadie! ¿De verdad? Preguntó. ¡De verdad! Dije. Uy, men. El color negro es como el color negro, pero políticamente correcto. ¿Qué va? Nero es negro en otra en otro idioma. Creo que era en italiano. Sí, negro... Nero es negro en italiano. Solo es que lo que pasa es que la pendeja no sabe escribir. Así que incidentalmente está escribiendo en otro idioma. Accidental, muy, muy accidentalmente. Nos besamos con lengua sexymente. Vampiro nos miró desueantemente. Tiene que ser muy incómodo tener a Harry siempre a su alrededor. Se pasa el día celoso, llorando, intentando liarse con el uno y con la otra. Esa amistad no puede durar. Entonces le quité la kumuseta. La kumuseta, weón. No es una camiseta. Es una kumuseta. O sea, es una camiseta hecha de kum, weón. La kumuseta de My Chemical Romance a Draco. Y seductivamente le quité los pantalones. Ok, en realidad se lo están buscando. Mátalos, vampiro. Mátalos. Tenía una polla tan grande como un estalón. Te quejarás de cumplido, Sylvester. Kumuseta, una kumuseta. Weón, tenía una polla tan grande como Sylvester Stallone. Weón, ¿qué tan grande es el pito del Sylvester Stallone? He oído que es enorme. Wow. Había reemplazado el tatuaje de vampiro que ponía Enovi en él. ¿Vampiro tenía un tatuaje en el que ponía Enovi? ¿Desde cuándo? Había rosas negras a su alrededor. Jadie. Ay, estuvo justo igual que Gerard Way. No. Vampiro sacó una bit de cámara. A ver, tampoco me extraña. Se están dando todo el filete delante de él. Había dicho que estuvo bien antes. Me quité mi ropa. Entonces estuvamos listos para la experiencia de nuestras bits. Tu madre tenía una boya como tan grande como esta, lo. ¡Ay, qué sensual! Oh, ¿qué hubo, Miguel? ¿Qué hace? ¿Todo bien, toma? ¿Todo bien, todo bonito? Yo que me alegro, me. Tu madre tenía una polla tan grande como Stallone. Ay, güey. Solo nacional. ¿Cómo que solo nacional? ¿Qué está hablando? What the hell are you speaking of? You're not making any sense. Empezamos a besarnos con lengua mientras escalábamos por el atut. Escalar y besar son actividades poco compatibles, diría yo. Puso su Spock. Así es como llama su larga y próspera. En mi, ya saben qué, y lo hicimos pasivamente. La experiencia de sus vidas, damas y caballeros. Siga con su sensualidad. Yo no soy sensual. A ratos. Te quiero, Bobby. Oh, déjame sentirte. Necesito sentirte. Oh, eres tan sensual como un cuaso. ¡Cuaso! Gritó mientras teníamos un orgasmo. Vimos que Vampiro lo había grabado todo perfectamente. Ahora podrán comercializarlo, ¿no? De pronto... ¿Qué cojones están haciendo? ¡Era Snoopy, la profesora McGoogle! ¡McGoogle! ¡A ratos! ¡Ah! Capítulo 29. Predicadora y caramelo. Capítulo 29. Nota del autor... ¡Me corro! ¡No te corras! ¡Ah!
Nota del autor. ¡Cállense de una puta vez! Están celosos porque son unos fresas, así que jódanse. Raven, muchas chungas colmillos. Por la ayuda, MC, My Chemical Romance, Mola, 666. ¡Oh, mi Satán! Gritamos mientras saltábamos fuera del ataúd. Snap y la profesora McGonagall empezaron a dispararnos enfadadamente. ¡Qué radicales! ¡Córranse ahora! Ah, no. ¡Córranse ahora! Produjo la predicadora McGonagall. ¡McGonagall! ¿Es en serio, profesora? ¡Ese nombre es estúpido! A eso se le llama estrategia. Me llamo McGonagall. ¿Cómo demonios te vas a llamar McGonagall? Esperen, necesito el diálogo. Ahí está. ¿Por qué no escogiste un nombre normal? ¡Hola! Lo que tienes. ¡Hola, Nimu! ¡No soy Nimu! ¡Ah! Malfoy Live Reaction. Profesora McGonagall. No, nunca supe escribirlo. ¿Cómo era? McGonagall. ¿McGonagall? ¿Por qué escogiste un nombre normal? ¿Por qué no escogiste un nombre normal? Mohammed era el nombre más usado en la tierra. ¡Lee el puto libro! ¿Conoces a alguien llamado Mohammed? ¿Tú conoces a alguien llamado Mick? ¿Tú conoces a alguien llamado... ¿Conoces a alguien llamado McGonagall? ¿Tú conoces a alguien llamado McLovin? ¡No! ¡Por eso escogiste el puto nombre estúpido! Soy McGonagall. ¡No! ¡Nadie es McGonagall! McLovin nunca ha existido porque es un puto nombre inventado de cuento de hadas. El alien de Nimu. No, maestra McGonagall. Bienvenido a McGonagall. Bienvenido a McGonagall. Espero que haya sido una McGonagall. A ver. Nimu Hat. Ah, mira la morfidad esa de la asquerosa de Nimu. Bueno, no quiero lanzarle. Ah, miren la Ryumi. Miren, esto es bueno. Ryumi es bueno. Nimu es malo. ¿Entienden? Bueno y malo. Ay, de verdad, te voy a matar, loco. Loco, a veces sales con cosas muy cruciadas, bro. Che, ahora tengo que hablar como argentino. Según el lore de Nimu, el alien es Nimu y la mona es alguien que posee. Hola, hermoso esqueleto. ¡Ay, tío! Me halagas. Ahora sí eres Nimu. ¡No! ¡Pero qué boludo! ¡Ahora! ¡Oh, no puede ser! ¡Ahora estoy hablando como pendeja! ¡Che, boludo! ¡Vamos por uno completo! Perdón, choripán. Es choripán. Es un choripán. ¡Vamos por unos choripanes! ¡Chimichurri! ¡Chimichurri! ¿Qué, no eres un pendejo? Sí. Ok, no. Ahora pónganme el filtro, chicos.
Ahora pónganme el filtro, chicos. Vamos a hablar de... No, la verdad no sé qué habla la Nimu. No me gusta, no la con... No, jamás. No veo nada de ella. No veo nada. Ahora eres un esqueleto... Ahora soy un esqueleto argentino, che. Bienvenido a la habitación terciopelo. Ya. Predicadora y caramelo. Capítulo 29. ¡Cuyaos de una puta vez! ¡Estáis celosos porque sois pijos, así que judeos! ¡Reven mulas chuca colmillos por la ayuda! ¡Machemica el rama es mula! Ah, no, esperen, ya vi esto. No sé cómo combinaste el argentino con el chino, pero qué grande. ¿Cómo que chino, güey? ¿Cómo que chino? Y Femboy, aunque ya... ¿Cómo que Femboy, weón? ¿Cómo que Femboy? Weón, no. No. Bueno, si hablo como argentino, eso me hace Femboy. ¡Pelu, qué cagada! Banda, ¿por qué están tocando la puerta de mi cabeza gritando Kyo? ¡Kyo! ¡Kyo, te voy a matar, Kyo! ¡Ay, por Dios! ¡Ey, qué demonios! Disparó Vampiro enfadadamente. ¡Sabustardo! ¡Sabustardo! ¿Qué cojones vas a hacer con la jodida cámara? ¿No era un caramelo? Me estoy perdiendo. Demondó Draco, todo protector, mirándome enamoradudamente con sus góticos ojos rojos. Ah, ahora lo entiendo. Snape cogió un caramelo. Enobi intentó robar la cámara, ¿no? Mira, Dumbledore, esbué tu pequeño secreto. Y si uses esto otra vez, entonces irás a San Mango. ¿Dónde? Como pedófilo ya debería estar. De hecho, todo el mundo conoce su pequeño secreto. Así que devuelve el cámara. El misterio de la monja cree que él está loco. No hay manera de que le crean. Rió Snoop siendo malo. McGoogle, weón. Casa disléxico, pero nada, no, es que ya. Si cierran la bupka, insolentes idiotas, gritó la profesora McGoogle. Nos hizo corrernos dentro de una habitación rara. Es la segunda vez que les hace correr en lo que va del capítulo. Disfruta demasiado. Con piedras blancas todo alrededor, había todas sus herramientas raras en ella. No sé ni quiero saber lo que va a pasar a continuación. Draco empezó a llorar todo sexy y sexitivo. ¿Lo pillas? Porque es un sex bomb, lol. Tom Fell not mula por beat, pero no tanto como Gerard Erus sexu cum piernas. Tú quiero poto. Es Mac Wikipedia. Mac Google. ¿Cómo que Mac Google? Ay, me colgó. Amén. Empecé a llorar lágrimas de sangre. No, esperen, ¿qué? Tú quiero poto, mulas, cúsate conmigo. Profesora Minerva Mac Doctor Go. Minerva Mac Yahoo. Minerva Mac Bing. Es la profesora Minerva Mac Opera. ¡Ah, qué mamá! A ver. Nos hizo corrernos dentro de... No, mentiras, ya. Empecé a llorar lágrimas de sangre. Pasa en Crunicus Vampirus... Vampirucus.
dijo Raven Vale, así que jódanse. Vampiro sacó un pañuelo y me secó los ojos rojos. ¡Qué daño! Y entonces él y Snoop sacaron pistolas usando magia. ¿Qué? Empezaron a dispararse el uno al otro enfadadamente. Ninguna de las bújalas dio en el utro aún. Saqué mi varita. Ya verás cómo no la usa para nada. ¡Crocio! ¡No me lo puedo creer, macho! ¡Está utilizando magia! Grité. Snap empuso a gritar solo el arma. Pero era demasiado tarde. Ambos se habían quedado sin balas. Bueno, he hecho magia, pero ha sido inútil. Me quedo más tranquila. ¡Pare el maldición! La profesora McGoogle hizo un hechizo, así que todos quedamos encadenados. Sacó una caja de herramientas. Sinceramente, no tengo ni idea de qué demonios está pasando. Entonces dijo... Vale, Severus, me voy a marchar ahora. Se marchó. Snap empezó a reírse malvadamente. Vampiro empezó a llorar. En serio, ni puta idea de qué va todo esto. Está bien, Enobi, dijo Draco. Pero si el que está llorando es Vampiro. Tu joder, va a estar bien. Recuerda el video que grabaste de Snape. Fue una foto, no un video. Snape se rió de nuevo y entonces sacó algunos látigos. Vale, tras este despropósito, ¿me podría alguien explicar por qué la profesora McGonagall se ha vuelto mala de repente? ¿No se suponía que la pareja de pedófilos peligrosos eran Snape y Lupin? Creo que ya sé lo que pasó. McGonagall en realidad era hija de vampiros, por lo que la secuestraron cuando era un bebé. Y entonces... ¡Qué mamada! Capítulo 30. Y justo porque aquí es donde la dejamos. A ver, ¿cuánto queda? 30... Men, ya nos queda para unos dos capítulos más. Que por cierto, estos dos capítulos más le voy a pedir yo a los papus para que me ayuden con las voces porque mi garganta se está muriendo, se muere feo. Ok, capítulo 30. Poderes de vampiro. Poderes de vampiro. Capítulo 30. Dejen de llamar la historia, ¿vale? Ni siquiera saben qué va a pasar, ¿vale? Así que... Os engañé. Si llameas serás un pendejo, así que todos los llamadores pueden besarme el culo. Perdón. Decir que el Alzheimer es peligroso, pero esa es la opinión de los misterios, porque la sociedad básicamente apesta. Colmillos para arriba, muy las perra. ¿Qué? En fin. ¡No! Gritamos tristemente. Snap declaró holgazaneando, siendo malo. Sacó una cámara yunquemente. Holgazaneando, esperen. Holgazaneando. Aquí ha puesto Stated Laughing. Declaró holgazaneando cuando quería poner Started Laughing. Empezó a reír. En este caso escribió Anvilly yunquemente, que he traducido así por Anvil, yunque. Y su intención supongo era poner... ¿Qué fue eso? Poner Envily malvadamente. Envily. Ok. Uy, men, este está recargado de texto. Sacó evilmente, maldadosamente. No es una cámara, sino vuestra cámara. ¿Recuerdan que se las quitó? Entonces se corrió a Jucia Darko. ¿Quién? Sacó algunas piedras de su bolsillo. ¿Qué? ¿Por qué tenía piedras en el bolsillo? ¿Las colecciona? Puso las piedras alrededor de Draco y encendió una vela. ¿Qué cojones estás haciendo? Disparé enfardadamente. Snoop rió siendo malo. Se bajó sus pantalones. ¿Qué? Mucho cuidado, jadeé. Había una marca de cretino en su... Ya sabes qué. Eso es demasiado para mí. Ay, bro. Cretino. Ha intentado poner Dark Oscura y puso Dark Cretino. Tenía una marca oscura en su pito. Wow. Eso es demasiado para mí. Ondeó su varita y salió un cuchillo. Vamos a ver, desgraciados. Las varitas son armas, así que no necesitan invocar cuchillos o pistolas para haceros daño. Es más... Severus Snape es el inventor de Sectum Sempra, un conjuro que corta todo lo que toca. Así fue como George perdió una oreja.
medio el cuchillo a Mu. Debes apuñalar a Brompiro. A Brompiro. Dios, qué manía tienen todos, maldita sea. Mátenlo ustedes mismos, además. ¿Para qué quieren matarlo si yo no vi la elegida en esta historia? Harry solo es un estudiante más, me dijo. Si no lo haces, entonces violaré a Draco. ¡No, mi culo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Enobi! ¡No quiero que me... ¡No quiero ser penetrado! ¡No! ¡Me van a penetrar a pap... ¡Me van a penetrar! ¡Pi, pi, pi! ¡No, jodido bastardo! Grité. A ver, solo como idea, ya que las varitas en esta historia no valen para nada, ¿qué te parece si usas ese magnífico cuchillo que te han dado y se lo clavas a Snape en su ya sabes qué? Pero entonces Draco me miró tristemente con sus malvados góficos ojos rojos, que parecían tan deprimidos y sexys. Eruaxu altamente igual que un pentagrama. ¿Qué? LOL, pillas porque soy satanista. Entre Kurt Cobain y Gerard, me gusta que ha usado ya tanto su nombre en esta historia que se permite el lujo de no poner el apellido. Pero entonces mira a Vampiro y parecía tan smexy también, con su negro pelo gófico. Pensé en el vez en que follamos y la vez que lo hice con Draco y Dumbledore se corrió. Y la bus en que Draco casi se suicidó y Vampiro foge tan deportivo. Es fantástico porque su medida moral para decir quién vive y quién muere es básicamente el sexo. Snape, ¡qué rico te mueves, Draco! ¡No! Creo que esta ocasión quería poner supportive, dar apoyo, pero ha puesto sportive, deportivo. ¡Ay, man! Snape dijo enfadadamente. Rió enfadadamente. Empezó a rezarle a Voldemort. Espera, Snape no era cristiano. Odiaba a Harry porque él era un satanista, ¿no? Entonces, Voldemort es Jesucristo. Oh. ¿Qué? ¿Cómo era? Voldemort de Alana. Padre nuestro que estás en los cielos. Empezó a hacer una danza incapacitante. ¿Qué? Alrededor de estocas azotando a Draco y Vampiro. Este es un momento tan bueno como otro cualquiera para recordar que todavía no se ha subido los pantalones. De pronto, una idea yo tener. ¿Bien tu estar? Cerré mis ojos y usando mis poderes de vampiro envié un mensaje telepático. Ah, no, un mensaje telepatético. Telepatético, buenísima. A Draco y Vampiro para que destruyeran a Snape. ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Aviso a Dumbledore para que nos salve? ¿Uso el puto cuchillo para algo? No, mejor aviso a los dos que están inmovilizados. ¡Dumbledore te cogerá! Disparó Draco. ¡Sí! ¡Solo espera usted el misterio se entere! Gritó Vampiro. Mientras tanto me quité mi varita. ¡Ridículos cabezas huecas! Snoop produjo. Le quitó toda la ropa a Draco. ¿Quién y por qué le dejas desgraciada? Justo cuando estaba a punto de violarlo. Crocio, cagué. ¡Crocio! Cagué. Cagué. Shitted, cagué. Cuando pretendía poner shooted, disparé. ¡Crocio! Cagué. Si me dieran una moneda por cada cosa cursed que dije, tendría lo suficiente para comprar un pollo entero. Ay, no antojes, bro. Yo también quiero un pollo entero. Ah. Pero en cambio, tengo jugo. Iré por jugo. Bien, resulta que jugó lo puso en el congelador. Ahora es un bon ice. Bien. Ay, men. Ah,
quiero un pollo entero. En fin. A ver, venga, la canción del Cyber Green no me está convenciendo tanto. La música de esa parte cuando te... Ahí está, mucho mejor. Me va a servir mi juguito. Ahí está, me serví mi juguito. ¡Yupi! ¡Crocio! Cagué apuntando mi herida. Snoop gritó y empezó a correr alrededor por... Pues supongo que dice por la habitación. XL habitación. Gritando. Mientras tanto cogí mi móvil, Nero, y envié un SMS para Sirius. ¿Por qué no hiciste eso mismo antes con tus poderes de vampiro? 2. ¿Por qué a Sirius? Avisa a alguien que esté más cerca. Paré de hacer crucio, claro que sí. Cabezas huecas. Los voy a matar. Disparó Snape, pero de pronto Severus se corrió. Severus es la misma persona que Snape. Severus Snape, ya sabes. Snape puso el látigo tras su espalda. Eso sí, los pantalones no se le sube. Oh, hola, Seb. Solo estaba enseñándolos Ulgo. Mintió, pero de pronto Lucian y la profesora Trevor reentraron en el habitación. Y ellos y Sirius abrieron las cadenas y los pusieron alrededor de Snape. Entonces la profesora Trevelry dijo: ¡Vamos, Ebony Mart! ¡Vámonos, Ebony! ¡Marchémonos! Víctor, ¿puedes poner Walrus Chase de Twinsanity Smokio? Me es demasiado animado para esta cosa. ¿Decías? Uy, le queda. A ver, no. Una última pregunta. Durante todo este tiempo, Enobi estaba desatada. Porque si lo está, es como para meter una pedra en la boca. Aquí está desapuesto. Esta ya hemos visto donde. Wound herida con Wand, varita. ¿Qué dicen? ¿Aguanta leerse este último capítulo? ¿Este último capítulo y dejamos ahí? ¿O continuamos? Yo tengo ganas de continuar. ¿Qué dicen? Unos 15 minuticos más. ¿Qué dicen? ¿De una o no? Dale, let's go. ¿Qué es esto? Shaders. Sí, cierto que... Ah, sí, cierto. Guachen esto. Al Opera GX le puedes poner shaders. Le puedes poner mods a esta cosa. Ya abrieron una tienda. Shader Mods, México, Old Camera, Peep Boy, Crack Screen, Cyber Psicosis, Full Weather Cycle, Forgot Glasses. Bonito, ¿no? Bueno, pero eso es para luego, que quería mostrar una cosa, una pendejada de los mods del Opera GX. A ver, capítulo 31, Sumito de Voldemort, juguito de Voldemort. Hablando de juguito, me va a servir un poquito más. Está muy rico, es de granadilla, me encanta la granadilla. Es de granadilla con gulupa, creo. ¿Qué es la gulupa? Creo que le llaman fruta de la pasión en inglés.
creo. Sí, disfruta de la pasión. Nota del autor. Deje que escuchéis. ¿Qué? Deja que escuchéis pueudos vaginales. ¿Qué? Este insulto viola todas las leyes de la física. Parad de llamar a Ebony un Mary Sue, ¿vale? Ni siquiera saben lo que va a pasar, ¿vale? Así que jódanse. Colmillos Pamu, amiga Raven. Por la ayuda. Mocos, el fruto de la pasión, ¿no era la maracuyá? ¡Ah, sí es maracuyá! Olvídalo. Es de maracuyá con granadilla. Perdón, lo confundí con la gulupa, que es otra fruta. De por acá. No lo estoy, le estaban enseñando algo. Ya. Siempre supe que estuvas del lado de Voldemort, hijo de putka. Buffy mula. Y él dijo Sirius a Snape. No lo estoy. Sirius dijo. Siempre supe que estabas del lado de Voldemort, hijo de puta. Él dijo Sirius a Snape. No lo estoy. Le estaba enseñando algo. Calmó Snap. Oh, puto, sí. Saqué un poco de Volremonster su... ¿Qué? De Voldemort Serum Nero de mi bolsillo y se lo di a Severus. Imagino que quería escribir Veritaserum porque la otra opción es preocupante. Pero el Veritaserum es una poción incolora, inodora e insípida. Precisamente es así para poder usarla sin que se detecte. Así que no puede ser negra por mucho que ella quiera hacerla gótica. Además, el Veritaserum es una sustancia altamente vigilada que un estudiante no podría llevar en el bolsillo alegremente. Sobre todo si no sabe que va a necesitarla. Y ahora lo llama Severus. ¿Qué confianzas son esas? Un día quiero leer por ahí un hijo de playa. ¿Un hijo de playa? ¿What? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es un hijo de playa? Hizo que Snape se lo viese. Espera. ¿Severus y Snape son dos personas diferentes? En el capítulo anterior ya lo mencioné, pero pensaba que era un fallo. Ahora parece que va en serio. Son of the Beach. Suena interesante. ¿De qué es eso? Eso es un badfic, ¿cierto? Lo hizo enfadadamente. Entonces... Lucio sacó una grabadora y empezó a reproducirla. Pensaba que en el plan era grabarle. Mientras le hacía maldiciones a Snap. ¿Qué? Entonces la profesora Sinister y Lucian nos hicieron salir de la habitación con ellos mientras Snape contaba sus secretos. La idea es enteraros de lo que tiene que decir. Además, que el Veritaserum te hace decir la verdad. Si te preguntan algo, claro, no empiezas a hablar como un papagayo. O sea, leer Son of the Beach en vez de Son of the Beach. Ah, ya. Chistoso. Lucian se llevó a Vampuro y Draco a la enfermera, dándole las gracias un millón de veces. ¿Las gracias por qué? ¿Por mirar con un cuchillo en la mano mientras les torturaban? La profesora Trevolry me llevó a una habitación oscura. Ahora iba a volver atrás en el tiempo para seducir a Voldemort. Pósters animados de My Chemical Romance y Nirvana estaban por todas partes. ¡Ay, Dios mío! Que nos ha cambiado los cuadros mágicos por pósters. Hermione. ¡La ha llamado Hermione! Darkness y Willow se corrieron también. Bloody Mary me dijo una bolsa negra de la tienda de Tom Riddle. ¿Por qué Tom Riddle es Voldemort, Merluza? Pendeja. O hijo de bruja. Son of the Witch. Suena chistoso. ¡Men! Son of the Witch. Son of a Bitch. Son of a Bitch. Son of a Bitch y Son of a Bitch. Es pronunciado, suena muy distinto, pero en escritura es distinto, ¿no? Son of a Bitch y Son of a Bitch. O sea, Bitch es rap. Para decir perra es rápido, para decir playa es un poco... La B es más extendida.
O sea, como dije, Son of a Bitch y Son of a Bitch. ¿Listo? Y Son of a Witch, Son of a Stitch, Son of a... No, mentiras. ¿Qué hay en la bolsa? Le pregunté a la profesora Trevelry. ¡Ya velas! Dijo, abrí la bolsa. En ella había un vestido de cuero negro, gótico, sexy, ajustado de bajo obsceno. ¿Qué? Tenía una cosa de corset rojo y había una raja sobre el pierna. Me lo puse. ¿Te desnudaste delante de tu profesora o te pusiste el vestido por encima de la ropa? Porque las dos opciones son igual de malas. Mis amigas me ayudaron a ponerme medias de rejilla negras y botas puntiagudas negras que Willow había elegido. Willow y Darkness me ayudaron a ponerme raya de ojos negra y pintalabios rojo atrevido. Analicemos la escena por un momento. Su profesora de adivinación y sus tres mejores amigas le ayudan a ponerse un vestido, complementos y maquillaje que han elegido especialmente para que pueda viajar al pasado y ligar con Voldemort. ¿Tengo que decir algo más? Estás jodidamente kawaii, perra, dijo Bloody Mary. Colmillos, dije. Ay, por Dios. Vale, ahora vas a volver atrás en el tiempo, dijo la profesora Sinister. Tendrás que hacerlo en cuantas sesiones. ¿Cómo? Me dio una pistola negra. Ya empezamos. La puse en una correa en mis medias de rejilla, como en Resident Evil. Entonces me dio un gira tiempo negro. Después de una ola, usa el vilatiempo para volver aquí. Tiene una hora para enamorar a Voldemort, que hará con los 59 minutos restantes. Y lo que es más, tanto drama porque iba a viajar en el tiempo cuando va a volver en una hora, dijo la profesora Trevelry. Entonces ella y Bloody Mary pusieron un pensativo delante de mí. Todos se pusieron delante de él. Buena suerte, dijo todo el mundo. Darkness y Willow me dijeron en pecado de la muerte. Entonces salté sexymente en el pensativo. ¿Qué? ¿Cree que el pensadero sirve para viajar en el tiempo? ¡Ay, qué pendeja! ¡Mírenla, qué pendeja! Bueno, yo no sé, no le sé tanto a Harry Potter, man. De pronto estaba delante de la escuela. Delante de mí estuvo uno de los tíos góticos más sexys que había visto nunca. Llevaba pelo negro largo. Lo llevaba puesto, no era suyo. Como Mikey Way, solo que negro. Tenía ojos verdes como Billy Joe Armstrong y pálida piel blanca. Llevaba un traje negro rayado con Vans. Era Tom Bombadil. ¿Tom Bombadil? ¿Qué? Bueno, y esto ahora sí. Vamos a dejarlo aquí en el capítulo 32. ¿Por qué? Porque son las 8:30 y mi garganta se estaba yendo a la verga. No creo que pueda hacer más la voz de Draco, de Malfoy. ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡No puede nada! ¿Tom Bombadil? No, dijo Tom Bombadil, algo así. Que es una pendejada. Ahí está. Pero pues nada. Voy a dejar la canción porque está gotcita. Seditas tuvo razón, existe Tom Bombadil en este Cursed Badfic. Exacto, existe. Espera, Seditas le hizo video, ¿no? Pero pues bueno, gente. Nos veremos mañana con el Sonic morido. Loco y la grena y más invitados misteriosos, si es que quieren pasarle, para hacerle doblaje. Vamos a hacerle doblaje y vamos a jugar Sonic Morido el jueves y el sábado. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, nos veremos para la próxima. Y ¿hay alguien a quien quieran hacerle raid, por cierto? ¿Cómo que ya se va, pa? ¡Ah, Doctor CJ! Pues sí, ya iba a acabar. Oye, Mocos, ¿qué pasó, loco? Puede ser jueves, ¿cierto? Sí. Chale.
No, sí, es que se supone que iba a empezar a las 5, pero no tuve internet hasta tipo 6 y media de la tarde, de la noche, entonces... Ah, al Warframe han dado regalos haciendo ciertos nodos. ¿A quién le vas a hacer raid, pa? Sí, en teoría. ¡Yupi! ¡Let's go! Vamos a aprender sobre la historia de Cogedor de Murciélagos. El protagonista. O bueno, quién sabe qué nombre le vayamos a poner. Pero en fin. ¿Sí? ¿Tienen alguien para hacer raid? Porque, a ver, ¿quién está haciendo stream ahorita? El Angelowo. Tenemos al Angelowo. Tenemos al Septun, supongo. Que el coche su madre es un buen youtuber. Me agrada. Tenemos. Sí. Pues estaría entre Angelowo. Sí, Bydax es un amigo mío. Bydax. Bydax, así se llama. Es que... Bydax, a ver. ¿Cómo le va a Bydax? ¡Ey! Ese televisor está bonito. Ese televisor está bonito. Necesito un televisor así. Y ese es un... ¿Qué chucha? Gamer, fanboy, simp y VTuber en mis tiempos libres. Mis compas me dicen pendejo, pero tú puedes llamarme Bydax, main Watson. Ey, está bonito. Un kilo de ayuda. Hasta mañana. Ah, men, ya está acabando stream. No, pendejo, yo me quedo, güey. ¿Ya está acabando stream? No. Yo me quedo, güey. Casi hasta me dices, vuela alto o una pendejada así. No, no, no. Yo me quedo. What? No. Ah, men, yo creí que ya iba porque se estaban despidiendo ahí, ¿no? Men, entonces ahí lo dejo a votación. El Angelowo. El cumpa Angelowo, men, que puta, sus streams son buenos. Lo recomiendo, véanlo. El Angelowo. Me acabo de percatar que todo este tiempo lo tenía así de grande. A ver, espérense. Ahí está. El Angelowo. El Bydax. Y el Septun, que este coche de su madre me... Que este coche de su madre me cayó. Oye, me agradó el coche de su madre. Estoy jugando el Forest y es horrendo youtuber, deberían verlo. Estaba con 17 huevones, así que sí nos pela. Sí nos presta atención el pendejo. Y pues hagámosle al Bydax, qué chucha. Entonces hacer raid. Me encanta que desde el teléfono ahora pueda hacer las raids. Ahí está. Listo, ahí le hacemos raid al Bydax por hacerle a alguien diferente esta vez. Pero pues nada, gente. Muchas gracias a todos los que se quedaron al stream. De verdad se los agradezco. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. Así que se me cuidan y nos vemos mañana con ¿Quién mató al SOS? ¡Chaos! La, 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 la.